Las emociones generan las mismas emociones. Dos pueblos llamados por sí mismos, los fieros y los temibles, se mantuvieron en una constante guerra ancestral. No se podían ni ver, sin embargo, llegarían a un acuerdo que no podrían romper, pues se trataba de una salida que evitaría las muertes en esos conflictos bélicos. El acuerdo consistía en un torneo anual entre los mejores luchadores de ambas partes. Nada de golpes con puños, solo se trataba de ganar en fuerza a su rival, sacándolo de un círculo dibujado con carbón que lo rodeaba. El premio de quien ganara consistía en llevarse al perdedor a su casa y tenerlo como esclavo durante un año entero. De esta manera, un fiero tendría a un temible y viceversa como esclavo para las labores de la siembra o cuidado de la casa. Solo que, en realidad, con el tiempo esto se fue convirtiendo en una revancha continua, ya que todos se desquitaban con el del otro grupo por las veces que habían sido abusados durante su esclavización. Si bien se habían evitado muchas muertes en las guerras, se había generalizado un miedo terrible de perder la lucha uno a uno en el círculo de fuerzas. La gente no luchaba para ganar, sino para no perder. Entre estos fieros y temibles existía uno de los más fuertes, pertenecía al grupo de los temibles. Su nombre era Javier, y así como él era el más fuerte y temido, era también el más temeroso de caer en manos de un fiero y convertirse en su esclavo, ya que habían sido tantos los esclavos de este bando que había él tenido, que todos querían ganarle y cobrarle las veces que pasaron por su casa. Javier entendía perfectamente lo que le esperaba de perder en aquel círculo. Su fuerza era extraordinaria, pero tarde o temprano envejecería, y algún joven hijo de un ex rival le ganaría y sería esclavo por un año. Eso lo atormentaba tremendamente, hasta el punto de no dejarlo dormir por las noches. Entonces empezó a pensar que si cambiaba su forma de tratar al perdedor, quizá al perder algún día con él, le perdonaría y lo trataría bien. Luego de ganar la partida, se lleva al fiero a su casa y le dice: haré un trato contigo. No serás mi esclavo, sino mi huésped. Solo haz lo que te corresponda hacer, como tender tu cama y limpiar lo que ensucies. El fiero se quedó sorprendido, pero a la vez muy contento de escuchar lo que Javier le dijo. No solo se convirtió en su huésped, sino que además, con la amabilidad que el anfitrión lo trataba, empezó a surgir una gran amistad. Pasó un año y se habían convertido en tan buenos amigos que les dolió separarse. Esta fórmula le encantó a Javier. Así que el siguiente año, al volver a vencer a su oponente, le ofreció el mismo trato. Y al siguiente también. Los esclavos de Javier eran distintos al momento de vencer. Trataban bien a sus oponentes vencidos. Todos empezaban a crear una nueva cultura de amistad. Cada vez que alguien salía vencido, se le dejaba de tratar mal. Llegó el día que Javier perdió. Entonces, al ser sacado del círculo de competencia, fue llevado por su oponente con mucha alegría de tener al gran precursor de aquella nueva cultura, pero no para tenerlo como esclavo, sino como el más noble de los huéspedes. El miedo fue vencido y dejó de gobernar las vidas de ambos pueblos, porque lo que causaba el odio entre la gente tenía sus raíces en ese sentimiento oscuro y triste. Sí, amigos, el miedo es la raíz de todos los males y las emociones negativas. Nos vemos.